viene un feriado de Semana Santa, y es por eso que se ha elaborado un plan de contingencia con todas las instituciones que brindan seguridad, no solamente aquí en el Cantón Rojo, sino también a nivel de la provincia. Aquí el pedido muy especial a la ciudadanía, por experiencias pasadas de planes de contingencia como fue el carnaval, hay muchas llamadas falsas en donde se vienen a los recursos a desperdiciar. Ese es el pedido muy claro a la ciudadanía, de que la seguridad ciudadana la hacemos todos. Para este periodo se han destinado 3.144 personas de las entidades de respuesta. Como EPU 911, nosotros tenemos personal de evaluación de llamadas, de evaluación de video y supervisión de despacho en un número de 72 personas. La ministra de Transportes y Obras Públicas, así como el director de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional, ha enviado ya solicitudes y comunicaciones hacia Policía Nacional, y aquí en la provincia de Loja hemos comunicado a agentes civiles de tránsito sobre los operativos de control que se deben realizar durante este periodo. ¿Será la patria sin los traidores? Ya las instituciones tenemos que trabajar de forma integrada, de forma en que todos ya nos despojemos de las camisetas y empezamos a trabajar sobre una seguridad ciudadana, que podamos distribuir los recursos de una manera efectiva. Mi patria morena es ver un país sin miseria. Avanzamos, patria.